We can't cross the line. It is Mexican territory. Let's go! Buenos días. ¿Qué se te ofrece? Ando perdido. ¿De dónde vienes? Del otro lado. Allá no es fácil ganarse la vida, ¿verdad? ¿Por qué te viniste? Por diferentes razones. ¿Me regala un poco de agua? A varias horas de aquí queda Santa Gertrudis. Gracias, señor. ¿Quería un pedazo de carne seca? Más me gustaría guisada y con papas. ¿Falta mucho para Santa Gertrudis? Unas 10 leguas. ¿Qué pasa, muchacho? Una caricia del desierto. ¿Qué?
Esos zapatos no sirven por aquí. Ya tendré unas botas como las suyas. Creo que el caballo podrá con los dos, aunque sea por unas horas. ¡Súbete! Tasajo me dio sed, ¿no me regala un poco de agua? El tasajo lo hacen de burro y esta es carne de res. ¿De burro o de res? A mí la sal me dio sed. Te salió en verso. Lo que me extrañó es que el viejo García no venía solo. Un muchacho lo acompañaba. ¿Era alguien del pueblo? No, no lo creo. Nunca lo vi por aquí. Entonces, ¿quién diablos era? No vayamos a meternos en un lío. Tranquilízate, Rubén. Estoy seguro que se trataba de un muerto de hambre. Algún trampa. Ahí tienes lo convenido. Cuidado con emborracharte y soltar la lengua, ¿eh? No te olvides que me debes 200 más. Eso será cuando cerremos la operación. ¿Ya no tienes problema? Así lo creo. Ya no pueden poner obstáculos. Los únicos difíciles son los al azar. ¿No crees? Quiero que entiendas de una vez por todas que lo de Laura es cosa aparte. Ya es tarde, Laura. Deja que los mozos terminen esto y vete a vestir. Deja que les ayude. Ellos no saben cómo van. Basta de tonterías. No quiero que los amigos te vayan a encontrar en esas fachas. Estoy segura de que entre los amigos vendrá Rubén Sousa. Deberías estar agradecida.
Rubén y los otros solo vienen a festejar tu cumpleaños. Baja de ahí. ¿Dónde está Carlos? En su habitación, llegó hace un rato. ¿Qué pasó? ¿Arreglaste el asunto? Lo dejé firmado. Entregué 10,000 pesos y pagaremos 40,000 dentro de un mes. Bien. Solamente nos falta comprarle a los González. Esta mañana estuve en su rancho y me ofrecieron que vendrían a la fiesta y que aquí resolverían. Lo que no entiendo es para qué quieres esos ranchos. Tenemos tierras suficientes para nuestro ganado. Dentro de 30 días ganaremos más dinero del que ganó nuestro padre en toda su vida. Siempre ha sido muy listo para los negocios. Pero me gustaría saber qué te traes entre manos. Esta noche lo sabrás. Voy a cambiarme. ¡Lárguese! He viajado todo el día por el desierto y... No queremos extraños aquí. ¡Lárguese! Traigo un hombre conmigo. ¿Dónde encontró ese caballo? Le pertenece a él. Es mi esposo. ¿Qué le hizo? Alguien nos venadeó en el camino. A mí también me pegaron. Nacho, Nacho. Necesita un doctor. Tendremos que llevarlo hasta el pueblo. ¿A qué distancia queda Santa Gertrudis? A 3 leguas de aquí. Tal vez no llegue vivo al pueblo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Yo iré por el doctor y usted lo cuidará mientras regreso. Todo será en vano. El doctor no querrá venir a curarlo. ¿Pero por qué? Es su obligación. Porque nadie nos quiere en este pueblo. Yo haré que venga el doctor. Ayúdeme a meterlo. Que hoy cumple Laura 18 años. Sí, señora, ya es toda una mujer. Y muy guapa, canijo. Si yo fuera soltero, y así a mi cuñado. Ya le escogí marido. Bueno, ¿y qué resuelve de mi proposición, señor González? Bueno, pues estoy hablando con mi vieja y creo que lo mejor será vender el rancho. Se lo dije. Ya tengo listos todos los papeles. Si me acompaña, podemos dejar arreglado esto. No corre prisa, David, no corre prisa. Ay, mañana o pasado firmaremos. ¿Y para qué esperar tanto tiempo? Al mal paso darle prisa. Vamos al despacho. ¡Ah, qué muchacho este! Ahora vuelvo bien. Parece que fue ayer cuando me fui al paso a estudiar high school. Todavía no cumplía los 15, ¿remember? Seguro que me acuerdo. ¿Dijiste que te ibas a quedar por allá? ¿Qué te hizo cambiar de idea? Me dio la corazonada de que si regresaba a mi pueblo te encontraría convertida en una beautiful señorita. Siempre fuiste muy raro, Rubén. Pero si esperas que llegue a quererte algún día, tendrás que cambiar. ¿Y por qué de hacerlo? A otras muchachas les gusto así. Tal vez por eso a mí no me gustas.
Perdone, señorita. Busco al doctor. Espere un momento, le llamaré. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No estás como para asistir a una fiesta. ¿Quién te invitó? Vine a buscar al doctor. Es tu cumpleaños y vine a emborracharme. Puede hacerlo, doctor. Pero este joven quiere hablarle. Bien, ¿qué se te ofrece? Un hombre está herido y necesita de sus servicios. Llévalo a mi casa. En 10 minutos estaré ahí. El hombre está como a 3 leguas de aquí, al sur. ¿A 3 leguas? ¿Al sur? Debe ser el viejo García. No sé. Vive solo con su mujer y está grave. Sería mejor que lo trajeras hasta el pueblo. Pero no oyó que está grave, doctor. Al mismo tiempo que tarda en llegar el doctor al rancho, tardarían en traer el herido. No llegaría vivo. Se desangró mucho. No me gusta viajar de noche. Por la mañana iré a verlo. Necesito otra copa. Puede morirse mientras usted sigue emborrachándose. Por favor, doctor, tiene que ir a ver a García. Voy por mi sombrero. Pasaremos a mi casa por el maletín. Gracias, señorita. Parece que te has olvidado que García fue un soldado del general Santana. ¡Es un traidor! García es un ser humano que necesita atención médica. Lo de Santana terminó hace tiempo. Deberían olvidarse de eso. Usted no se meta en nuestros asuntos. Nadie le ha pedido su opinión. Eres un majadero, Rubén. No te olvides que estás en mi casa. Vámonos. Trataré de regresar pronto. Gracias por todo, señorita. Inconcebible que defiendas a un desarrapado que trabaja para ese García. Tiene una facha de asesino. Si te fijas solo en la ropa, puede ser. Pero ese muchacho lleva algo dentro que tú nunca tendrás. ¿Y qué viste debajo de esos andrajos? Un hombre. ¿Salvará, doctor? Así lo creo. Tiene la resistencia de un caballo. ¿Cuánto le debo, doctor? 10 pesos por la curación y 10 por el viaje. Me parece mucho dinero, señora. La vida de mi esposo vale mucho más. De todos modos, informaré al comisario que García está herido. Y en la forma en que se me obligó a venir. Hágalo. Porque tendrá que volver para curarlo.
Tienes que perdonarme por la forma en que te recibí. Usted no tuvo la culpa. No sé quién eres, pero le salvaste la vida. Él me encontró en el desierto y me ayudó. Es un buen hombre. Necesita usted descansar. Yo no podría dormir. ¿Por qué no tratas tú de hacerlo? Me echaré un rato en el pesebre. Si se le ofrece algo, llámeme. Dentro de 2 semanas puedes tomar posesión de mi rancho, David. Y creo que te lo vendí muy barato. ¿Qué le haces? Pero mi vieja quiere que nos vayamos para Chihuahua. Dice que para vivir con los hijos. Le jalan más los nietos que el marido. Vámonos, viejo. Pese. Creo que el negocio fue bueno para los dos. ¿No le parece, señora González? Sí. Vámonos, muchas viejo. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vámonos, David. Viejito, vámonos. Vámonos, ya, vámonos, vámonos. Quieres ver a tus hijos, ¿verdad? Sí. Si no los corto, nos amanecemos platicando. El hombre va feliz porque cree que hizo un buen negocio. Eso mismo creo yo. No sé para qué lo compraste. Sigue siendo muy niño, Carlos. Esos terrenos valen ahora una fortuna. ¿Quieres hacerme el favor de explicármelo? Es tan sencillo que tendrás que adivinar. Tú sabes que Rubén se fue a vivir al paso. Siempre fue muy listo y me extrañó que hubiera regresado a este pueblo. ¿Tú sabes por qué lo hizo? No, pero me imagino que se aburrió de las güeras. Van a construir un ferrocarril de Juárez a México, ¿entiendes? Rubén lo supo allá y vino a decírmelo. ¿Y tú has comprado todos esos ranchos para vendérselos? Ganaremos un dineral en el negocio. Bien haya tú que me entiendes de tanto dícete y dícete. Oye, ¿y qué va a ganar Rubén en todo esto? Yo no quise hablar con el viejo García. Él tratará lo de la compra del rancho y esa será su utilidad. ¿Supiste que le pegaron un tiro al viejo? No, no lo sabía. Pero ojalá que lo hayan matado. Bueno, hasta mañana.
Buenos días. Buenos días. ¿Descansaste bien? ¿Cómo amaneció? Toda la noche estuve intranquilo. Pero ahora duele. Espero que se alivie. ¿Qué piensas hacer? Buscar trabajo. ¿Tomarás café antes de irte? Gracias. Será mejor que te seques con esto. Úsala. Mi marido tiene otras. Tal vez no se la regrese nunca. No importa. El café está listo. Endulzado con piloncillo. Ay, hay gordas de aquí. ¿Dijiste que ibas a buscar trabajo? Mientras mi marido esté en cama, necesito a alguien que me ayude. Si usted cree que le sirva, me quedo. Quiero que busques a Largo y le digas que me urge verlo. Muy bien, Rubencito. ¿Puedes prestarme un pesito? ¿Se puede saber por qué estás barriendo tú? ¿No tienes criados? Es que me fastidio sin hacer nada. Además, ¿qué hay de malo en que les ayude? Es que una señorita de tu posición no debe entretenerse en estos menesteres. ¿Qué puede hacer una señorita aparte de estar encerrada en su recámara? ¿Quieres decírmelo? No empieces a discutir. Deja eso y vete a cambiar para irte a misa. Ya soy una mujer, David. No me sigas tratando como a una niña. ¿Por qué no la dejas que haga lo que quiera? Esto le sirve de ejercicio. Mientras vive en esta casa tendrá que obedecerme. ¡Estamos! Café, piloncillo, carne y harina. No se te olvide. Pierda cuidado, señora. Espera, se me olvidaba algo. Quiero que vayas a la iglesia y le prendas una vela a San Francisco. ¿A San Francisco? Sí, es muy milagroso. Le salvó la vida a Nacho.
Francamente no veo en qué consiste el delito. El muchacho no hizo nada fuera de la ley. Ya le dije que casi lo obligó a ir, pistola en mano. No llegó a tanto, pero sí estuvo un poco brusco, ¿entiende? Lo que entiendo es que le pegaron un tiro al viejo García y que el forastero vino por usted para que lo curara. No veo el delito. Es que tal vez ese forastero fue el mismo que lo hirió. No lo creo, porque entonces no tenía por qué llevarme. Bien, pueden irse sin cuidado. Yo haré las averiguaciones necesarias. Así lo espero, comisario. Con permiso. Espérame allá afuera. ¿Qué hace usted aquí? Traigo un encargo para San Francisco. Este es San Antonio. Aquel es San Francisco. ¿Me acompaña? Vamos. ¿Nada más a eso vino? Sí, a prenderle una vela a San Francisco. ¿Y no trajo la vela? Nomás me dijeron que se la encendiera, no que se la comprara. ¿Cómo está el señor García? Creo que se salvará. ¿Quién le mandó que le encendiera una vela a San Francisco? Su mujer. Es la primera vez que entra a una iglesia, ¿verdad? ¿Trabaja con ellos? Empecé hoy. ¿Usted también los odia? No tengo ningún motivo. Ni creo que los demás lo tengan. Parece que es la única que piensa así en el pueblo. ¿Podré verla otra vez cuando venga a comprar provisiones? No sé si tenga oportunidad. Yo la buscaré. Entonces, hasta luego. Ojalá y tus hermanos no se enteren de que estuviste hablando con ese muchacho. ¿Encontraste el largo? No, creo que no esté en el pueblo.
pero encontré a Laura Salazar. ¿Y eso qué tiene de raro? Estaba platicando en el atrio de la iglesia con un muchacho forastero. ¿Quién será ese valiente? A ver si no te la ganan. Unos cigarritos. Adele, güero. Ahí lo tienes. Medio kilo de café y un kilo de piloncillo. Sí, señor. Parece que ese muchachito no pierde el tiempo. Desde anoche te dejó mal parado con Laura. Ya verá cómo lo pongo en su lugar. Piloncillo y café. ¿Qué más? Un kilo de carne seca y un costal chico de harina. Ajá. Con esa harina vas a hacer las tortillas, ¿verdad, muchacho? Hemos tenido que aguantar a los García. Pero ahora es el colmo que tengamos que soportar a cualquier vago que se presente aquí. Estoy seguro de que este fue el que trató de matar a García en el desierto. ¡Cállese! Este es el muchacho que trajo a mi marido. El doctor fue a quejarse esta mañana de que lo obligaste a venir. ¿Es cierto eso? El marido de la señora necesitaba atención médica. Eso me ha dicho Julia. ¿Sabes quién los balaceó? Algún desalmado que se cuidó de no dar la cara. Yo sabía que al regresar García por acá, habría problemas. ¿Qué hace por aquí, comisario? Ando investigando algo. ¿Quién te asaltó? No estoy muy seguro. Si lo sabes, dímelo. No quiero que se hagan justicia ustedes mismos. Me dispararon a la mala. Yo soy el encargado de hacer justicia. Para eso me nombraron comisario. Él tiene razón. Si sabes quién te hirió, díselo. ¿Para qué? Nunca se ha preocupado por mí. Si ese es tu modo de pensar, es mejor que te vayas de aquí. Yo no puedo ayudar a quien se niega a recibir ayuda. Lo que le dije a García reza también contigo. No sabes quién fue el asaltante.
mujer me acaba de contar cómo llegué hasta aquí. Te lo agradezco, muchacha. Olvídelo. Le pedí que nos ayudara en el rancho mientras tú estás enfermo. Vas a tener muchas dificultades. Todos me odian en el pueblo. Eso me tiene sin cuidado. A mí tampoco me quieren. Carlos, que era urgente que viniera. ¿Qué sucede? Que estuve con los del ferrocarril y quieren firmar todo esta semana. ¿Qué pasa con García? Dos veces hablé con el viejo. Se niega a vender. Esa gente se niega a firmar si no tenemos el rancho de García. ¿Entiendes? Te aseguro que en esta semana lo tendremos. Es mejor que te des prisa. He invertido mucho dinero en este negocio y no me gustaría que se desbaratara. Pierde cuidado. Esos terrenos serán míos. Me gustaría que fijáramos de una vez la fecha de mi matrimonio con Laura. ¿Lo celebraremos después de que firmemos el contrato con los del ferrocarril? Me parece muy bien. Adiós, cuñados. Tengo la impresión de que Laura no está muy de acuerdo con esta boda. Es una chiquilla caprichuda. Yo sé lo que le conviene. Creo que el matrimonio es algo muy serio. Y si Laura no lo quiere, nunca será feliz. Rubén es el mejor partido del pueblo para ella. Heredó su buen rancho y es muy listo para los negocios. De modo que mi hermano David ya fijó la fecha de nuestra boda. ¿No crees que primero deberías haber obtenido mi consentimiento? Cualquier otra muchacha estaría feliz de ser mi esposa. Pero yo no. Prefiero quedarme para vestir santos. Eso dices ahora. Pero dentro de unos días andarás buscándome, darling. Me dijo Rubén que ya fijaste la fecha para nuestra boda. ¿Es cierto? Así es. Antes de un mes te casarás con él. Siempre te obedecí en todo, David. Pero hoy no pienso hacerlo. Estás loca. Rubén es el mejor marido que puedes conseguir. ¿Por qué no la dejas que lo piense? Después de todo es su vida. No voy a discutir con ustedes. Desde que Rubén regresó, me habló de esto y le di mi palabra. Yo soy mayor de edad para resolver por mí misma. Tú harás lo que yo diga y basta. Si tanto te gusta Rubén, ¿por qué no te casas con él? ¡Cobarde! Vete a tus habitaciones. Hiciste mal en pegarle. Tú cállate. Yo sé cómo debo tratarla. ¡Pero es nuestra hermana! Las mujeres como las bestias. Hay que tratarlas a golpes. Parece que alguien viene. Veré quién es. Vengo a ver al enfermo. Pase. Buenas noches, doctor. Pase. ¿Qué se les ofrece? Vengo a hablar con su marido, señora. Está enfermo. No sé si puede hablar con usted. Tal vez ya cambió de opinión con respecto a vender el rancho. Pregúnteselo.
Hoy en la mañana recobró el conocimiento y dice un caldo de pollo. ¿No le hará daño? Puede tomarlo. Creo que ya pasó el peligro. Gracias, doctor. Tengo el cuero muy duro, ¿no? ¿Cuándo podré levantarme? Si todo va bien, en 2 semanas. Ahí está el hombre ese que quiere comprarte el rancho. No quiero hablar con él. Dile que no lo vendo. Señora, necesita mucho reposo. Recuérdelo. Tranquilízate. Le diré que se vaya. Aquí están sus 20 pesos, doctor. 10 pesos por la curación. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bien, señora. ¿Podemos pasar? Mi marido dice que no vende. Así que es por demás. Usted sabe que en este pueblo no los quieren. ¿Por qué no lo convence de que venda? Estas tierras las heredó de sus mayores. Él es el que toma las determinaciones. Pues me parece una idiotez. Usted me dijo la última vez que hablamos que le gustaría irse de aquí. Ya cambié de opinión. Seguiremos viviendo aquí, aunque le pese a todo el pueblo. ¿Es esa su última palabra? Sí. Lárguese. ¿Ya oyeron a la señora? ¡Lárguense! Julia, ¿qué pasa? Julia, Julia, ¿qué pasa? Vámonos. Les juro que se arrepentirán. Perro que ladra no muerde. Julia, Julia, ¿qué pasa? Ya tenemos quien nos cuide, Nacho. ¿Pero qué diablo sucedió? ¿Quién hizo ese disparo? El muchacho que trabaja con nosotros. Fue para correr a ese hombre que se puso muy pesado. Valió la pena ayudarlo en el desierto. Te vas a matar de hambre, niña. Ni siquiera has probado la comida. Puedes llevarte todo. Dile a David que no probaré bocado mientras me tenga encerrada. Por favor, niña, no seas testaruda. Llévatelo. El ferrocarril solo tendría que desviarse por allá. Después continuaría como ustedes lo tienen proyectado. Lo siento, señor Salazar, pero allí abajo, precisamente, es donde tenemos que construir un embarcadero para el ganado. El caso es que tenemos ciertas dificultades para obtener esos terrenos. Lo siento por ustedes. La opción que les firmé termina esta semana. Y si ustedes no cumplen, trataré directamente con los propietarios. ¿No podrían esperarnos un poco? Sería cuestión de un mes. Imposible. La concesión que nos dio el gobierno dice muy claro que deberá empezarse dentro de 15 días. Y si ustedes no cumplen, ahí ustedes me avisan. Ya lo oíste. Si no arreglas pronto lo de García,
Te vas a arrepentir de haberme embarcado en este asunto. Prepáreme las provisiones de esta lista. Vuelvo en un rato. Se las tendré cuando vuelva. No sé quién diablos sea ni de dónde venga. Pero es rápido con la pistola. Tenemos que deshacernos de él junto con los García. Y esta vez no vas a fallar. Te juro que los dejé tendidos. Parecían muertos. Pues revivieron. Por tu culpa estoy a punto de perder el negocio. ¿Qué quieres que haga? Pensé que matando a García, su viuda vendería porque pensaba irse de aquí. Pero la vieja ha cambiado de opinión y tendrás que matar a los dos. Es mejor que se vaya. La señorita no puede verlo. Dígale que estoy aquí. Pero entiéndame. Sus hermanos la tienen encerrada. ¿Encerrada? En su habitación. Desde ayer no la dejan salir. Gracias. ¿Quién es? Soy yo, señorita. ¿Puedo hablarle? ¿Cómo se le ocurrió tocar aquí? Su criada me dijo que la tienen encerrada. Es que mi hermano David es muy estricto. No puedo comprenderlo. ¿Pero por qué la encierra? Como en una cárcel. Porque me negué a casarme con el hombre que él me escogió. Pero usted no lo quiere, ¿verdad? ¿Quién es el que está platicando con mi hermana? ¿Lo conoces? Ah, es el muchacho que trabaja con los García. ¿Y qué tiene que platicar con ella? Ayer también estaban juntos en la iglesia. Yo los vi. Toma. Gracias, Davidito. Me la voy a curar. Mis hermanos son muy celosos, pero estoy decidida a que dejen de tratarme como a una niña. Podré verla otra vez. ¡No, David! ¡No, David! ¡No! ¡Por Dios! Ya es muy noche y no ha regresado. Algo lo entretuvo en el pueblo. Ahí está. ¿Qué pasó, comisario? ¿Dónde está mi muchacho? Tuvo un accidente en el pueblo y lo traigo. Pero... ¿qué le hicieron? Viene hecho un santo Cristo. ¡Bájenlo!
Parece que no es nada de cuidado. Solo tiene ligeros golpes y raspones. ¿Pero quién lo hizo? ¿Por qué? Uno de los hermanos Salazar. El muchacho estaba platicando con Laura. ¿Y solo por eso lo medio mataron? Solo espero que el muchacho declare cómo sucedió. Le aseguro que castigaré al culpable. Ojalá y no cambie de modo de pensar. Aunque se trate de un rico. Rico o no, le prometo castigarlo. ¿Cómo te sientes, muchacho? Bien, comisario. Quiero que me cuentes lo que sucedió. ¿Por qué te arrastró David Salazar? ¿Qué piensa hacer? Encerrarlo y que pague una multa. Olvídese. Yo arreglaré este asunto. Para eso está el comisario. ¿Por qué crees que me pagan? ¿Por qué no lo deje en paz? El muchacho necesita descanso. Pienso quedarme aquí toda la noche para evitar que vayas a cometer una tontería. Tal vez mañana, cuando ya estés más tranquilo, te decidas a contarme lo que pasó. ¿De verdad piensa quedarse aquí toda la noche? Sí, señora. Supe en el pueblo que el muchacho es peligroso y quiero evitar que vuelva a buscar pleito. A ese muchacho lo persigue la mala suerte. Pero no es justo. ¿Por qué han de hacerle a él eso? Quizá porque trabaja con nosotros. Lo mejor será que se vaya de aquí. Nunca tuvimos hijos, Nacho. Pero si hubiéramos tenido uno, me hubiera gustado tanto que fuera como él. Tal vez decida quedarse. También tiene su carácter. ¡Laura! 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 ¡Abre la puerta! ¡Necesito hablar contigo! ¡Abre! No tenemos nada de qué hablar. ¡Vete! Si crees que voy a doblegarme a tus caprichos, te equivocas. Soy tu hermano mayor y tienes que obedecerme. Eres mi carcelero. ¿Lo oyes? ¿Por qué no le hablas por la buena? La voy a enseñar a obedecerme aunque se muera de hambre. ¡Déjala! Ya se fue, Laura. ¿Por qué no tratas de obedecerle? Tú sabes que no puede ser, Carlos. Yo no quiero casarme con Rubén. Tampoco es santo de mi devoción. Pero puede hacerte feliz.
lo quiero, ¿sabes? No lo quiero. Espero que estés más tranquilo. ¿Vas a contarme lo que sucedió? ¿Te quedaron bien los pantalones? Parece que son míos. Te pregunté si vas a contarme lo que sucedió. Ya se me olvidó, comisario. Entonces, será mejor que no vayas al pueblo. Cuando menos por unos días. No acostumbro dejar nada pendiente. Yo ya cumplí con mi deber. Pero te advierto que David Salazar no es manco. Eso me consta. La tuya quedó hecha garras. Ya son dos las que le debo. Tendrá que prestarme también un sombrero. Mi marido tiene otro. Te lo traeré. Eres un imbécil. El trato fue que anoche los matarías. Pero no estoy loco. Ahí estaba el comisario. ¿El comisario? ¿Y por qué no lo despachaste antes? Porque eran tres. Ya te lo dije. Tenemos que hacerlo esta noche. Iré contigo. De todos modos me darás 400. Vamos a tomarnos una copa. La necesito. Comisario, ¿no trae por ahí un pesito? Me siento muy mal. ¿Y por qué no trabajas? Así te sentirás bien. Trabaja. Si lo que necesito es un trago. Un trago. Me estoy muriendo, Rubensito. Págame un trago. No vengas a molestar. Por favor, Rubensito. Te juro que me estoy muriendo. No quiero que te me vuelvas a acercar. Lárgate. Me quiere prestar un peso. Necesito un trago. Yo invito, sígueme.
pasó con el trago? Me estoy muriendo. Sirve dos copas. Sí, señor. El que no asegunda no es buen labrador. Sírvele otra. Considero mi obligación prevenirlo de lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que puede suceder? Ese muchacho que trabaja para los García no quiere escarmentar. Acaba de entrar a la cantina. ¿Y qué quieres que haga? No puedo prohibirle que venga al pueblo. Usted será responsable de lo que suceda. Ese forastero es capaz de matar a David, aunque sea a la mala. No lo creo. Pero si eso pasa, no olvides que David se lo buscó. Porque lo arrastró hasta sacarlo del pueblo. El muchacho solo estaba platicando con Laura. Será mejor que vayamos hasta el rancho a avisarle a David. Para que venga prevenido. Muchas gracias, muchacho. Ya me siento bien. Ahí nos vemos. ¿Puedo acompañarte? No. ¿Ya viste lo que te hicieron ayer? Por eso vine hoy. Buena suerte, muchacho. ¿Quién llama? Soy yo, señorita. Gracias a Dios que está bien. Pasé una noche horrible. Siento haberle ocasionado molestias. No quiero que por mí tenga más dificultades. Siempre las he tenido. Pero lo de su hermano no puedo comprenderlo. Es muy celoso. No entiende de razones. Tal vez esté en lo justo al querer lo mejor para usted. ¿Y qué puede ser lo mejor? Ni siquiera toma en cuenta mis sentimientos. ¿Alguien tiene que hacerle comprender que está equivocado? No lo querrá escuchar. Compréndalo. Lo intentaré de todos modos. Regresará del rancho al atardecer. Pero prométame que no peleará con él. Es difícil convencer a un hombre solo con palabras. Recuerde que es mi hermano. Vendré esta noche, a las 10. ¿Por qué insistes en buscarle tres pies al gato? ¿Qué objeto tiene provocar a sus hermanos? ¿Tiene algo de malo hablar con ella? No lo creo, pero David piensa de otro modo. ¿Y por eso la encierra? Es su casa y no puedo meterme. Pero yo sí. Vendré esta noche a verlo. Te aconsejo que no lo hagas. Te recibirá a balazos. Peor para él.
Qué bueno que viniste, David. ¿Es cierto que ese muchacho vino al pueblo esta mañana? Le aconsejé que no lo hiciera. Pero lo hizo. Yo lo vi. Creí que la lección que le di ayer era suficiente. Tendré que tratarlo de otro modo. No me obligues a encerrarte. Arrastrar a un infeliz solo porque esté platicando con tu hermana es una salvajada. Hágalo. Y le aseguro que se arrepentirá toda su vida. Fui amigo de tu padre y te conozco desde que eras niño. Siempre fuiste muy exagerado en todo, pero creo que aún puedes corregirte. Ya déjese de sermones. Lo que quiero es que ese muchacho no le siga moviendo el agua a Laura. Es increíble que seas tan terco. Lo único que vas a conseguir es fastidiar a tu hermana. Compréndelo. Yo sé cómo manejar mi casa. ¿Por qué no metes ese vago a la cárcel? Es lo mejor que puede hacer. Enamorar a una muchacha que está deseosa de cariño no es delito. Usted no sabe lo que dice. Laura se va a casar con Rubén. Porque tú así lo quieres. Pero al corazón no se le pueden dar órdenes y el de Laura jala por otro lado. Eso ya lo veremos. Yo ya lo vi. Esta mañana estuvo hablando con ese muchacho y él me dijo que esta noche vendrá a hablar contigo. Lo recibiré a balazos. Eso mismo pensé. Pero antes... ¡Mira! ¿Billy de aquí? ¡No me importa! ¡Lo mataré cuando venga! No podrás hacerlo. No. ¿Cómo va usted a evitarlo? Encerrándote. ¡No tenías por qué hacer eso! Ya lo pensaste bien, muchacho. Sí, señor. Entonces vete. Buena suerte. ¿Pero qué objeto tiene que vayas? Pueden matarte. A excepción de ustedes, solo una persona en el pueblo me ha tratado bien. La señorita Laura. Creo que es lo mejor de esa familia. Pero tiene un defecto. Ella es rica y tú eres pobre. Yo no pienso casarme con Laura. Solo quiero que dejen de maltratarla. Entonces, es mejor que no vayas al pueblo. Tengo que hacerlo. Le prometí que iría a hablar con su hermano. Yo te entiendo, muchacho. Vete. Ama a esa muchacha como un loco. Y ni siquiera se ha dado cuenta. Tal vez no volvamos a verlo. Abre, niña. Te estás matando de hambre. Así es mejor, niña. Oí que hace un momento llegó Carlos. ¿Quieres llamarle? Es David. Parece que Carlos se quedó en el rancho. ¡María! ¡Salte! Es la última vez que hablaremos.
La semana entrante te casarás con Rubén. No, David. Nuestra madre decía que un matrimonio sin amor es una tumba en vida. Esas son tonterías. Vas a dejar de hacer tus caprichos. Viene por aquí esta noche. ¡Lo mato! De modo que ese muchacho es peligroso. Desde el momento que tuviste la dificultad con él, me lo pensé. Es peor que un perro rabioso. Es Billy the Kid, el pistolero. Los americanos ofrecen $500 por él, vivo o muerto. Bueno, ¿y qué piensan hacer? Lo cazaremos como a los coyotes. Y mañana llevaremos el cuerpo al otro lado de la frontera. No sabe ese muchachito el recibimiento que le haremos. ¿Pero de veras tú crees que sea capaz de volver al pueblo? Y estoy seguro de que tratará de ver a Laura antes de irse. Pero yo estaré esperándolo. Bueno. Dios es grande, muchacho. Te iba a buscar hasta el rancho. ¿Y por qué tanta prisa? Rubén Sousa, el novio de Laura Salazar, dijo que te mataría en cuanto te viera. ¿En dónde está él ahora? Salió de la cantina hace un momento. Anda con el Argo. Entonces no tendrán que esperar mucho tiempo.
¡No te muevas! ¡Y levanta las manos! ¿Por qué lo mataste? Me disparó con ese rifle desde aquella carreta. No te creo. Yo no miento. ¿Por qué no jala del gatillo? Pienso hacerlo, pero no por la espalda. Él no se preocupó por ese detalle. Vas a caminar 6 pasos al frente. Luego te darás la vuelta poco a poco, con las manos en alto. Y cuando esté de frente, jalará del gatillo. Así podrá decir que fue en defensa propia. Te equivocas. Voy a guardar el revólver. Después contaré hasta 3. El que dilate más en sacarlo se quedará aquí. No lo haga. Tienes miedo, ¿eh? Sí. No quiero matarlo. ¡Camina! Te sientes muy seguro. Ve dando la vuelta. Con las manos en alto. Y recuerda, voy a contar hasta 3. Le prometí a su hermana que no habría pleito. Y he cumplido. Pero arriesgó su vida por mí. ¡Tú, métete a la casa! A una mujer no se le trata así. Eres un fantoche. Si no estuvieras armado, te haría pedazos. Voy a cobrarme la arrastrada que me diste. Es difícil convencer a un hombre solo con palabras. Pero tú lo hiciste.